un café con la tercera. La tercera. Programa dirigido al adulto mayor, donde recibirá ayuda social, psicológica, moral y convivencia en grupo. Un café con la tercera. Porque su voz es importante para nosotros. Aquí presentamos un café con la tercera. Bienvenidos. El micrófono, porque entonces he estado hablando sin micrófono. Ok, ahora sí. Muy bien. Hable nuevamente. Un saludo muy especial a las personas que nos distinguen con su sintonía. Como cada sábado, estamos aquí para hacer nuestro mejor esfuerzo, con mucho gusto, por supuesto, para brindarles a ustedes y especialmente a la comunidad de la tercera y cuarta edad lo mejor que podamos en noticias importantes y también en música de antaño, que espero que les guste a muchos, porque nunca puede uno lo que hace gustarle a todos. En todo caso, señor director, nos vamos con el pueblo unido jamás será vencido. Siempre ya se va convirtiendo en una trincherita de la comunicación nuestra con Inti y Mani. ¿Qué opina, Walter? Los chilenos que estuvieron muchos años por Europa cuando su país estuvo bajo el mando del sátrapa, que no creo que en paz descanse, ¿no? ¿Verdad? Ok, nos vamos. Bien, señora.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Una apertura aquí en un café con la tercera. Den la bienvenida porque no hemos saludado con el grito que siempre lo hacemos, Walter. Muy bien, señor. Entonces, esta mañana tenemos pues que hablar sobre la salud mental. Y yo me acuerdo cuando era muy niño, no me haga bullying, señor director. O sea, hace... Bueno, se decía que mente sana en cuerpo sano. Y ahora como que hemos vuelto a ese principio, a ese pensamiento, a esa realidad, a esa verdad. Porque para hablar de la salud mental, entonces tenemos que también preguntarnos, porque esto es psicológico, ¿verdad? La claro, cuando hablamos de salud mental estamos hablando de una psiquis no solo psicológico, sino el manejo de un comportamiento en armónico en las cuatro áreas de la salud, que son la parte biológica, la parte psicoafectiva, la parte social, económica y también de un entorno saludable. Ese es el equilibrio armónico donde se puede sintetizar, aunque no lo hemos desarrollado, lo que es la salud y la salud mental. Lo estoy escuchando, señor director, y usted cuando aprendí psicología, que no hace mucho tiempo, entonces se hablaba que el hombre es un biopsicosocial, pero ahora también se le pone que es espiritual. Y en medio ambiente también. Y también ahora se habla del medio ambiente, entonces ya aquello del biopsicosocial, porque me imagino que en lo social está todo aquello que está en la sociedad, pues, y en la sociedad está el medio ambiente, la parte económica, la parte social pues abarca gran parte de la cuestión donde el individuo se mueve, porque tenemos que acordarnos que biopsico, si no es social, no está completo un individuo, porque un individuo es tal, se complementa cuando interactúa en la sociedad, y la sociedad es todo aquello que lo rodea. Pero bueno, para no entrar en disquisiciones tan largas, señor director, yo tenía aquí, entre otras cosas, 25 consejos para la salud mental. Quiero preguntarle si antes va usted a poner un video. Yo creo que es, ¿qué opina usted del video del discurso de Steve Jobs, que está en español, que es parte de la parte biológica, hasta cómo surge su vida, su desarrollo, su enfermedad, su cáncer, y también esa complejidad que va integrando al ser humano a un desarrollo y a no dejarse por vencer en un momento, pero que un día va a encontrar la muerte? Aún para la muerte hay que tener salud mental, Walter. Le hago una pregunta muy directa a usted. Muy bien. Al fin y al cabo, lo más seguro es que tenemos que morir. En todo caso, señor director, proyecte la historia de Steve Jobs. Una historia muy interesante, y en el mundo hay historias interesantísimas, como en nuestro Ecuador también.
Así que adelante con el video. Ok, tenemos al discurso completo de Steve Johnson, audio en español. Gracias. Tengo el honor de estar hoy aquí con ustedes, en una de las mejores universidades del mundo. La verdad, es que yo nunca me gradué. A decir verdad, es lo más cerca que jamás he estado de una graduación universitaria. Hoy quiero contarles tres historias de mi vida. Nada especial, solo tres historias. La primera historia habla sobre conectar los puntos. Dejé la universidad de Red tras los 6 primeros meses, pero después seguí vagando por allí otros 18 meses más o menos, antes de dejarlo del todo. Entonces, ¿por qué lo dejé? Comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica era una estudiante joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella tenía muy claro que quienes me adoptaran tendrían que ser titulados universitarios. De modo que todo se preparó para que fuese adoptado al nacer por un abogado y su mujer. Solo que cuando yo nací, decidieron en el último momento que lo que de verdad querían era una niña. Así que mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada a medianoche preguntando: «Tenemos un niño no esperado. ¿Lo quieren?». «Por supuesto», dijeron ellos. Mi madre biológica se enteró de que mi madre no tenía titulación universitaria, y que mi padre ni siquiera había terminado el bachillerato. Así que se negó a firmar los documentos de adopción. Solo cedió, meses más tarde. Cuando mis padres prometieron que algún día yo iría a la universidad. Y 17 años más tarde, fui a la universidad. Pero de forma descuidada, elegí una universidad, que era casi tan cara como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres, de clase trabajadora, los estaban gastando en mi matrícula. Después de 6 meses, no le veía propósito alguno, no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, y menos aún de cómo la universidad me iba a ayudar a averiguarlo. Y me estaba gastando todos los ahorros que mis padres habían conseguido a lo largo de su vida. Así que decidí dejarlo, y confiar en que las cosas saldrían bien. En su momento, me dio miedo. Pero en retrospectiva, fue una de las mejores decisiones que nunca haya tomado. En el momento en el que lo dejé, ya no fui más a las clases obligatorias que no me interesaban. Y comencé a meterme en las que parecían interesantes. No era idílico. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de las habitaciones de mis amigos. Devolvía botellas de Coca-Cola, por los 5 centavos del envase, para conseguir dinero para comer. Así que dormía y caminaba más de 10 kilómetros los domingos por la noche, para comer bien una vez por semana, en el templo de los Hare Krishna. Me encantaba. Muchas cosas con las que me fui topando, al seguir mi curiosidad e intuición, resultaron no tener precio más adelante. Les daré un ejemplo. En aquella época, la Universidad de Red ofrecía la que quizá fuese la mejor formación en caligrafía del país. En todas las partes del campus, todos los pósters, todas las etiquetas de los cajones, estaban bellamente caligrafiadas a mano. Como ya no estaba matriculado, y no tenía clases obligatorias, decidí asistir al curso de caligrafía, para aprender cómo se hacía. Aprendí cosas sobre el serif, y tipografía sans serif, sobre los espacios variables entre letras, sobre qué hace realmente grande a una gran tipografía. Era suficientemente bello, histórica y artística, de una forma que la ciencia no puede capturar. Y lo encontré fascinante. Nada de esto tenía ni la más mínima esperanza de aplicación práctica en mi vida. Pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer ordenador Macintosh, todo eso volvió a mí. Y diseñamos el Mac, con eso en su esencia. Fue el primer ordenador con tipografías bellas. Si nunca me hubiera dejado caer por aquel curso concreto en la universidad, el Mac jamás habría tenido múltiples tipografías, ni caracteres con espaciado proporcional. Y como Windows no hizo más que copiar el Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera ahora. Si nunca hubiera decidido dejarlo, no habría entrado en esa clase de tipografía. Y los ordenadores personales no tendrían la maravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro cuando estaba en clase. Pero fue muy claro al mirar atrás, 10 años más tarde. De nuevo,
No puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo. Tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se unirán, te darán la confianza de confiar en tu corazón. Esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado. Y ha marcado la diferencia en mi vida. Mi segunda historia es sobre el amor y la pérdida. Tuve suerte. Supe pronto en mi vida que era lo que más deseaba hacer. Watts y yo creamos a Apple, en la cochera de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos mucho. Y en 10 años Apple, creció de ser solo nosotros dos, a ser una compañía valorada en 2.000 millones de dólares, y 4.000 empleados. Hacía justo un año que habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh. Un año antes y hacía poco que había cumplido 30. Y me despidieron. ¿Cómo te pueden echar de la empresa que tú has creado? Bueno, mientras Apple crecía, contratamos a alguien que yo creía muy capacitado para llevar la compañía junto a mí, y durante el primer año más o menos las cosas fueron bien, pero luego nuestra perspectiva del futuro comenzó a ser distinta y finalmente nos apartamos completamente. Cuando eso pasó, nuestra junta directiva se puso de su parte, así que a los 30 estaba fuera y de forma muy notoria. Lo que había sido el centro de toda mi vida adulta se había ido, y fue devastador. Realmente no supe qué hacer durante algunos meses. Sentía que había dado de lado a la anterior generación de emprendedores que había soltado el testigo en el momento en que me lo pasaban. Me reuní con David Packard de HP y Bob News de Intel e intenté disculparme por haberlos fastidiado tanto. Fue un fracaso muy notorio e incluso pensé en huir de Silicon Valley, pero algo comenzó a abrirse paso en mí. Aún amaba lo que hacía. El resultado de los acontecimientos en Apple no había cambiado eso ni un ápice. Había sido rechazado, pero aún estaba enamorado. Así que decidí comenzar de nuevo. No lo vi así entonces. Pero resultó ser que el que me echaran de Apple fue lo mejor que jamás me pudo haber pasado. Había cambiado el peso del éxito por la ligereza de ser de nuevo un principiante, menos seguro de las cosas. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, creé una empresa llamada Next, otra llamada Pixar, y me enamoré de una mujer asombrosa que se convertiría después en mi esposa. Pixar llegó a crear el primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró Next, y yo regresé a Apple, y la tecnología que usamos en Next es el corazón del actual renacimiento de Apple. Y Lourin y yo tenemos una maravillosa familia. Estoy bastante seguro de que nada de esto habría ocurrido si no me hubieran echado de Apple. Creo que fue una medicina horrible, pero supongo que el paciente la necesitaba. A veces la vida te da en la cabeza con un ladrillo. No pierdan la fe. Estoy convencido que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tienen que encontrar qué es lo que aman, y esto vale tanto para el trabajo como para lo que aman. El trabajo va a llenar gran parte de sus vidas, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que consideren un trabajo genial, y la única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagas. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando, no se conformen. Como en todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrán cuando lo hayan encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas mejoran y mejoran, según pasan los años. Así que sigan buscando, hasta que lo encuentren. No se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo como: si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Me marcó. Y desde entonces, durante los últimos 33 años, cada mañana me he mirado en el espejo y me he preguntado: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta era no, durante demasiados días seguidos, sabía que necesitaba cambiar algo. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudar a tomar las decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o el fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder.
Ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Hace casi un año me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un chequeo a las 7:30 de la mañana y mostraba claramente un tumor en el páncreas. Ni siquiera sabía que era el páncreas. Los médicos me dijeron que era prácticamente seguro un tipo de cáncer incurable y que mi esperanza de vida era de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y dejara zanjados mis asuntos. Forma médica de decir, prepárate a morir. Significa intentar decirles a tus hijos en unos pocos meses lo que ibas a decirles en 10 años. Significa asegurarte de que todo queda atado y bien atado, para que sea tan fácil como sea posible para tu familia. Significa decir adiós. Viví todo un día con ese diagnóstico. Luego, a última hora de la tarde, me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta, a través del estómago y el duodeno. Pincharon el páncreas con una aguja para obtener algunas células del tumor. Yo estaba sedado, pero mi esposa, que estaba allí, me dijo que cuando vio las células al microscopio, el médico comenzó a llorar. Porque resultó ser una forma muy rara de cáncer pancreático, que se puede curar con cirugía. Me operaron. Y ahora estoy bien. Eso es lo más cerca que he estado de la muerte, y espero que sea lo más cerca que esté de ella durante algunas décadas más. Habiendo vivido esto, ahora les puedo decir esto con más certeza que cuando la muerte era un concepto útil pero puramente intelectual. Nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar allí. Y sin embargo, la muerte es el destino que todos compartimos. Nadie ha escapado de ella. Y así tiene que ser. Porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Retira lo viejo para hacer sitio a lo nuevo. Ahora mismo, lo nuevo son ustedes, pero dentro de no demasiado tiempo, de forma gradual, se irán convirtiendo en lo viejo y serán apartados. Siento ser tan dramático, pero es bastante cierto. El tiempo es limitado, así que no lo gasten viviendo la vida de otro. No se dejen atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen sus propias voces interiores. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y su intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Cuando era joven, había una publicación asombrosa llamada The Wallera Catalog. Catálogo de toda la Tierra, una de las Biblias de mi generación. La creó un tipo llamado Stuart Brand, no lejos de aquí, en Menlo Park, y la trajo a la vida con su toque poético. Eran los últimos años 60, antes de los ordenadores personales y la autoedición. Así que se hacía con máquina de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era como Google con tapas de cartulina, 35 años antes de que llegara Google. Era idealista, y rebosaba de herramientas claras y grandes conceptos. Stuart y su equipo sacaron varios números del catálogo de la Tierra, y cuando llegó su momento, sacaron su último número. Fue a mediados de los 70, y yo tenía la edad de ustedes. En la contraportada de su último número, había una fotografía de una carretera por el campo a primera hora de la mañana, la clase de carretera en la que podrías encontrarte haciendo autostop si son aventureros. Debajo de ella estaban las palabras, sigue hambriento, sigue alocado. Era su último mensaje de despedida. Sigue hambriento, sigue alocado. Y siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando ustedes se gradúan para comenzar de nuevo, les deseo eso. Sigan hambrientos. Sigan alocados. Muchas gracias a todos, súbditos. Traducido por Briner Claudio. Abrir el micrófono, ya estamos. Bájale un poquito de volumen. Usted ha visto el testimonio de un hombre que ha desarrollado en algunas partes de la vida.
Walter, usted lo vi que tomaba mucha nota, pero antes de eso permítame saludar a Inmobiliaria Propia Ecuador, que está escuchándonos, a Tina Modotti, que nos está viendo. Bueno, desarrollemos, y esto es parte de la salud mental y cómo él hace una diferencia lo que un día es viejo, lo que un día es nuevo y luego pasa a ser viejo, la dinámica de la construcción y desarrollo de la vida. Bueno, señor director, resulta ser que la prisa ha suprimido algo que es importante, ¿verdad? Saludar a la familia que se encuentra diseminado por algunos puntos del planeta Tierra, de esta nave espacial llamada Tierra. Saludar también a doña Genoveva, que ahora se encuentra en la tierra de los tres Juanes. Creo que era uno Juan Montalvo, el otro era Juan Tomás Andino y el otro era Juan Walter Rosero, creo que eran los tres Juanes. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero cuidado, alguien que vaya a creer que es una mofa de estos. No, Juan León Mera. Juan León Tomás, Mera. Hay una cosa que es importante en lo que dice este señor, y yo les ruego a las personas que han visto y a las personas que no han visto, primera vez que yo veo este video de manera completa. Alguna vez en la Politécnica pasaron parte de la vida de Steve Jobs, y este hombre narra su vida en tres episodios muy concretos, ¿verdad? Su niñez, su adopción, lo mandaron a la universidad y él era una, para él la universidad era una cuestión insípida. Salió de ella como alumno regular, pero siguió dentro de ella mirando lo que a él le gustaba. Finalmente todo aquello pues lo hizo un triunfador en la vida, pero también desarrolló la última parte un cáncer, y esto le dio una perspectiva nueva a su vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de algo cuando él habla mucho de su corazón, de sus corazonadas. Una señora que con toda seguridad debe estar disfrutando de la estadía allá en el cielo con San Pedro, sus ángeles, sus arcángeles y todo aquello que dice la religión católica, llamada Enriqueta Brito Jarera, siempre me decía lo siguiente: el corazón nunca engaña a su dueño. Yo siempre me recuerdo de eso. Y cuando le narraba yo algo no muy agradable, me sabía dar otro consejo: ponte la mano en el pecho y deja hablar la voz de tu conciencia. Le cuento, doña Enriqueta nunca estudió psicología. Doña Enriqueta no le pasó por la cabeza nunca que su hijo iba a ser psicólogo. Pero estas máximas de vida tienen que hacernos reflexionar. Dice este caballero, que ahora es difunto, supongo, dice: nadie quiere morir. Y el mejor invento de la vida es la muerte. Y claro, él narra la muerte de una manera poética, si se puede decir. Y entonces, aquello de que recordar que voy a morir pronto es la llave del éxito. Porque tengo que mirarme al espejo todas las mañanas y decirme si hoy día voy a morir. Es importante lo que voy a hacer hoy día, porque eso cambia entonces todos los planes, ¿verdad? Si voy a morir hoy día, esto no es importante, más importante es lo de acá. Es la llave del éxito, según Steve Jobs. Y entonces, esta lección tan pragmática nos tiene que llevar necesariamente a muchas a analizar esto como que si fuéramos cirujanos, ¿verdad?
ir haciendo, así como el cirujano toma su bisturí, ahora son bisturí electrónicos, y va haciendo la bisección y va abriendo poco a poco el cuerpo de la persona que está en sus manos para intentar de alguna manera calmar sus, de esa persona, sus dolores, intentarle darle más vida. Lo mismo, hay que entonces biseccionar nuestros pensamientos, nuestra vida, lo que estamos haciendo, haciéndonos esta pregunta que es como un bisturí. Si hoy voy a morir, lo que he planificado para hacer hoy día, ¿es importante? ¿O hay cosas más importantes que aquello? Creo que este caballero, con su filosofar muy humano, aunque él sea pues de un... Oye, te cuento lo siguiente, yo creo que su filosofar es una historia de vida, ¿no? Porque esa historia de vida va desde su desarrollo, el ir aceptando que sus padres lo entregan en adopción, el manejo de la pérdida y el encuentro con la muerte, el manejo de la pérdida en la separación de su ser que es su madre, el manejo de la pérdida de una compañía en la cual él construye y luego deciden hasta votarlo y después tiene que pedir disculpas. Una cosa muy especial dentro de este proceso, y luego el aceptar, desarrollar y luego esperar en la muerte. ¿Qué opinas, tío Walter? Tomás, probablemente muchas personas que nos escuchan en este momento dirán, sí, pero eso es allá en los Estados Unidos. Sí, pero yo sí, tengo una empresa sí, como este Steve Jobs. Sí, pero, sí, pero y sí, pero. ¿Y por qué pero no hace una retrospectiva de su vida y se pone a analizar? A lo mejor no bajo estos tres parámetros que este caballero puso en juego, pero hay uno que sí es no va a cambiar, ¿verdad? El que alguna vez tenemos que morir. No, yo creo, considero muy claro que algún día tenemos que morir, ¿no? Pero es yo voy a la idea que cada quien es sujeto de su propia experiencia, y el sujeto de su propia experiencia lo motiva a salir o no salir del bache espiritual, emocional en el cual a veces se encuentra. Y es allí donde ese proceso nos invitaría casualmente a una a un cambio de actitud. Luego de esto vamos a ver otro video que es el cambio de actitud, que sería fundamental verlo en el proceso. Un saludo para John Vázquez, que ya está también en la sintonía. Continúe, Walter. Bien. Pero yo pienso, Tomás, que todas las vidas de los seres humanos son interesantes. Porque vivir es un ejercicio interesante. Vivir es decir, todas las noches, ¿cuántas cosas importantes hice yo hoy en este día? ¿Cinco? Si ha hecho cinco, está usted muy bien. Y si ha hecho más de cinco, está recontra bien. Y cuando se levanta el otro día y le agradece a Dios por ese día que le ha regalado, también debería de preguntarse, pues, ¿qué cosas importantes voy a hacer hoy? Pero aquí viene la otra parte, la de don Steve Jobs. Si hoy día voy a morir, las cosas que yo considero importantes en este instante son tan importantes como creo. Pero claro, que también puede plantearse la vida desde otros escenarios, porque justamente es eso, ¿verdad? Los seres humanos podemos contradecir lo que otros dicen y plantearse la vida desde su punto de vista. Lo importante está en que ese planteo que se hace es de acuerdo a su conciencia, a su darse cuenta de estar en sociedad, contribuye a mejorar la sociedad que lo rodea. Y aquí tenemos que hacer una cuestión importante, Tomás. Nuestra sociedad primera, que es nuestro hogar,
Es una sociedad importante donde nosotros tenemos que hacer contribuciones de suma importancia. Usted cuando habla de eso, yo considero siempre el famoso modelaje vicario, en el cual ejerce una acción positiva o negativa en el ser humano. Ese modelaje es importante para no llegar a los descalabros sociales en los que se vive actualmente. La pugna por ser, no ser, por aceptar, por no aceptar, porque vives o no vives, pero realmente el modelaje en familia es fundamental, Walter. Sí, por eso digo, porque alguien dirá, pero sí, pero este Steve Jobs allá en los Estados Unidos, sus historias no son comparables con las nuestras. La vida es importante. La vida que tenemos es importante. Y cuando es importante, no sé si le damos paso en este momento, son las 8 horas con 36 minutos en la ciudad de Guayaquil, porque estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Este, Un Café con la Tercera, le damos paso a Mercedes Sosa con una canción cantando con León Gieco. ¿Solo le pido a Dios? Sí, muy bien, pero cuando diga usted Un Café con la Tercera. Estamos, Solo le pido a Dios con Mercedes Sosa y León Gieco.
gracias. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios. Mire, dos personas que en un momento ya han fallecido. Uno en el arte, dejando huella y legado como Mercedes Sosa. Y un empresario que va desarrollando con todas sus experiencias. Walter, estas son parte de las comparaciones del ejercicio de la vida y que nos motivan o que motivarían también a otros a ir buscando esas habilidades sociales que las tenemos escondidas y que no las hemos explotado en la calidad de vida. Walter, a ver, un ratito. Saludos para Segundo de la Cruz, que está viéndonos, a John Vázquez, que también nos está viendo. Gracias por preferirnos. Esto es Un Café con La Tercera. Walter, oiga, señor director, le recuerdo que íbamos a hablar pues de la salud mental. Esto es salud mental, ¿no? Que yo tengo aquí una enorme cantidad de información. Pero bueno, es que hay una cuestión, pues, ¿no? Las ideas se agolpan en mi cerebro, oiga, y ya necesito un nuevo programa, no un chip, sino una memoria nueva para mi ordenador craneal para poner las cosas en orden. Pero bueno, dice, no la olvido a Mercedes Sosa, ¿verdad? Porque yo no sé de dónde salía que le decían en vida la negra Mercedes Sosa. Y yo no la veía que era negra por algún lado. Seguramente era un poco más oscurita que es las que pieles blancas de los europeos, que de los descendientes europeos que son los argentinos. Claro, probablemente por eso era negra. A ver. Y dice, usted me contaba algo que nos dio mucha alegría. Que el sábado pasado fue cuando tuvimos más sintonía, que más seguidores tuvimos, como dicen en el fútbol, la rompimos, aunque más bien ahí la armamos, porque armamos una cosa grande, ¿verdad? Y nos dio también unas estadísticas que da el Facebook, los chicos dicen el Face. Y entonces, pues bueno, espero que hoy día también concitemos la atención de todos aquellos que en algún momento se conectan con nosotros y que nos sigan durante todo el programa. Entonces, pero yo me estoy acordando de algo más, oiga, señor director. Me estoy acordando de un tango que dice, que se llama Tiempos Viejos, y de una partecita que dice así: solo tú y yo quedamos hermanos. Usted sabe por qué, ¿verdad? me cogió fuera de base. ¿Ah, sí? ¿No le suena eso que dice, solo tú y yo quedamos hermanos? Ay, 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 se fue, pues. Bueno, en todo caso, el asunto es el siguiente, ¿verdad? Siempre una vida es importante. Y aquello de que nuestra vida a momentos se torna tumultuosa, arrastrada por los tiempos modernos, que yo le digo, señor director, yo conscientemente me resisto a seguir esa carrera loca, ¿no? O esa vida loca, como canta por ahí un sujeto. Importante que sea una carrera loca, no una loca de las carreras. Entonces, en todo caso, yo pienso que el señor Steve Jobs planteó su manera de ver la vida. Doña Mercedes Sosa, que también plantea en muchas de sus canciones la manera de ver la vida, y que también en algún tiempo estuvo exiliada de Argentina cuando otros sátrapas vestidos en militares tenían el poder en sus manos. Bueno, ¿el poder para dominar o el poder simplemente para ser un empresario de otros?
porque al final es un poder camuflado y que detrás del poder no hay poder. Es que también eso es salud mental, porque estamos hablando de lo que es una construcción social. A ver, yo más bien un poco libresco, ¿no? Dice que hay 25 consejos para la salud mental. El primero, duerme 8 horas al día de un tirón. Pero también dice a más edad, menos horas. Pero yo diría un mínimo de 6.5 horas de dormir. La falta de sueño nos vuelve irritables y malhumorados. Pero también hay otra cuestión. El sueño es muy importante en los procesos de aprendizaje y consolidación de las memorias. Ayuda a la concentración. Puede ayudar a reducir síntomas de estrés y depresión. Así que duerma. Duerma bastantito. Porque así no estará estresado o estrechado. ¿Cómo es que es eso? Bueno, yo creo que es estrechado y estresado. Estresado. Porque, y estrechado de la mente, porque no logra en sus habilidades mentales manejar el pensamiento apropiado que lleva a la persona en su mecanismo de defensa a manejar los síntomas que genera siempre el estrés. Estresó, dice, no estarás ni con estrés ni depresión. Pero dice algo más. Cuando te levantes, exponte al sol mañanero, pues esto ayuda a regular los ciclos sueño-vigilia. Fíjese usted, que le dé un poco de sol también le ayuda a regular cuando se duerme y cuando usted debe estar despierto. Pero no hagamos esperar a un caballero que siempre se lo añora aquí y que esta mañana ha venido. Entra ahí, entra ahí. Entonces le damos la bienvenida a Daniel, a Daniel Cantos Colmón. Bueno, ha venido ya Daniel, y qué bueno. Siéntate un poquito más y de ladito, por favor, un poquito más allá. Walter, córrete un poquito más allá. Qué bien, estamos allí. ¿O hacia la derecha? Está bien, perfecto, estamos bien. Bienvenido, Daniel, estás ya al aire. Estamos nuevamente aquí en un café con La Tercera. Pero hable con voz alta, Daniel, que no se lo escucha. Es que antes éramos 5, entonces se nos escuchaba bien. ¿Y está prendido su micrófono, Daniel? Sí, supongo que sí. Aquí dice on. Ya, ok. Ahora sí, diga... Salude, pues, Daniel, salude. Buenos días. Ya sabes, tío. Siempre con su humor europeo. Bueno, continuamos desarrollando con respecto a la salud mental y la salud integral y Walter, yo lo escuché justo en este momento que usted hablaba que había que dormir bien, ¿no es cierto?, para tener una buena salud mental. Así era, así es, así lo recomiendan. A veces también hay que dormir mal para poder tener una buena salud mental, no salud física, pero salud mental. También a veces es bueno de vez en cuando dormir mal. ¿Así? O dormir poco. Bueno, usted siempre está en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor. En todo caso dice, pero que también dormir excesivamente no es bueno. Así que no se nos vaya de las manos. Estas situaciones son la primera recomendación que dan 25 consejos para la salud mental. Bueno, yo siempre he sabido pues que dormir es una cuestión importante, ¿no? Incluso hace algunos años leía yo un folleto en que decía que los niños mal dormidos no aprenden bien, porque no se puede enseñar a un cerebro dormido. Es decir, un niño que ha tenido una vigilia en lugar de dormir en la noche, al otro día van pues a la escuela soñolientos. Un momentito, Walter. Aquí dice doña María Eugenia Mora Magallanes: hermosa canción de Mercedes Sosa, Solo le pide Dios. Excelente programa radial. Gracias por hacer esta programación. Un saludo para doña María Eugenia Morán Magallanes, que ya está desde la sintonía también, agradeciendo que esta complejidad, o sea, hacer un programa musical y también con conocimiento científico, con la participación, hace más grande esta programación. Un café con
La tercera. Ahora, ahí lo oí a Daniel, ahí lo oí. Yo veo que estás preparado porque un librito que me estaba echando unos ojitos ahí. Y entonces ya él está preparado, pues, porque además no necesita, pues, si él está siempre con su mente disparada. A ver, Daniel. Disparada porque dice disparate. Daniel, no sé si sea mucha molestia, usted pueda colocar un poquito de lado como tiene el micrófono Walter para que el se le poncho el rostro, pues, ahora del micrófono no tape todo su rostro. Échale ahí, un poquito más allá para que ahí, no para el otro lado. Hágalo inverso, por favor. Estos son los famosos micrófonos periféricos. Son unidireccionales. Okay. Vamos. Oye, tiene algo de lectura, dice ahí. No, sí, no ayer, pero hace un par de semanas conocí a un poeta que se llama Carlos Lazo Cueva. Ajá. Ya entonces me regaló su libro, lo he estado leyendo y había unas cosas así interesantes. La poesía puede ser bien complicada. Para mí la poesía de Carlos Lazo es una poesía de esas bien complicadas, pero encontré unas cosas súper chéveres. Entonces, de pronto, más leguito. ¿Por qué no? Oiga, aquí, el asunto de duerma poco era una broma, ¿no? En el sentido de salud mental, porque la salud mental también pienso que tiene un componente mucho de sentirse vivo, ¿ya? Y a veces sentirse vivo quiere decir que, yo qué sé, pegarse una farrita a la noche, una noche de bohemia, una cana al aire. Un whiskycito por ahí. Entonces también es verdad, hay que dormir en las horas correctas, pero a veces de vez en cuando dormir un poco menos también puede ayudar a la salud mental. Bueno, no sé si nos vamos a un video. El video dice: cuando tú cambias, todo cambia. Tú haces y deshaces. ¿Qué opina, Walter? Sí, ya no puedo opinar porque usted ya mandó. No, yo. Si decimos que no lo pone. En el proceso libre y democrático estoy pidiendo el consenso. Bueno, vamos haciendo una. Deténgalo un poquito, ¿verdad? No, ok, no lo hago. Ok, vamos. Estamos hablando justamente de esto de la salud mental y hay cosas que le caen muy bien a la gente de mi edad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice: realiza ejercicio físico moderado regularmente, unas 3 veces por semana. El ejercicio físico nos ayuda, pues promueve la segregación de endorfinas y serotonina. Usted es muy experto en estos términos, señor director. No la dopamina. Endorfinas y serotonina relacionadas con la sensación de bienestar, también es un potente distractor de las preocupaciones y el dolor. Estudios recientes además apuntan a la norepinefrina moduladora, que se encargaría de regular las reacciones al estrés. O sea, dos cositas importantes: duerma bien y realice ejercicio físico moderadamente, ¿no? El grupo etario al que yo pertenezco, estamos siempre persiguiendo estas situaciones. Señor director, no se ha quedado dormido, creo. No me he quedado dormido, lo estoy escuchando y creo que todo ese proceso del laboratorio cerebral y que la masa gris y el mismo organismo se encarga de generar estos elementos que son... Ahí viene la pregunta... ¿Son especies de drogas que produce el cuerpo humano? Yo sí creo, pero son drogas naturales. Son parte de esa motivación energética que siempre necesita el ser humano. Walter. A ver. Dice que son péptidos, una molécula formada por la unión covalente de 2 o más aminoácidos. Así que no entiendo... Como diría un político, rechazo lo que usted acaba de decir. No, algún día hacían una investigación y que el cuerpo humano es un verdadero laboratorio. Y ese laboratorio es el que nos permite casualmente sobrevivir y sobrellevar las cargas emocionales. Es energía. Todo lo que es química, recuérdese que las conexiones sinápticas son electroquímicas, donde está el potasio y el sodio en una reacción iónica que produce energía y movilidad al ser humano. Acciones y reacciones. Oiga, esa cara que usted pone es cosa seria. Señor director, eso de
la energía iónica y del potasio y el sodio. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Hay una humilde fruta nuestra, humilde entre nosotros. Claro. Pero que mucha gente la desprecia. La desprecia aquí. Sí, señores. Es el. La NASA lo aprovecha. El popular guineo o banano. Y también la quinoa. ¿Cuánto tiene de potasio? De potasio. Y sodio. El banano. Y hay gente que muchas veces. Y rica en dopamina, le cuento. También ya, rica en dopamina. Ya, dopamina. Hay una persona que. Cómase un banano y sea feliz, más o menos. Sí, señor. Sí, no, sí. Cómase un banano y el estrés se le desquita y el cansancio se desvanece. Le cuento. Bueno, yo he estado solamente por allá. En Santiago de Chile, le cobran a usted $1 por un kilo de banano. Y el que le vende en el mercado exhibe orgullosamente unas cajas que dicen banano ecuatoriano. Y aquí nos cuesta 5 centavitos o 10 centavitos. 10 centavitos, de 5 a 7 y a 10 centavos un guineo. Así que. De 5 a 7 dólares cuesta la libre. Un kilo, 700 pesos, o sea, $1. ¿Ya? Y claro, cuando el banano está fresquecito, que usted lo ve, ponen ahí un letrero que dice filete, es decir, que es lo mejor. Allá. Y cuando el banano ya está un poco maduro, que ellos quieren salir, entonces le bajan el precio y le cobran 500 pesos más o menos. Bueno, nos vamos. Tenemos, cuando tú cambias, todo cambia. Tú haces y deshaces. Felicidad, amor, poder, dinero y lo que tú creas conveniente. Pero miren, para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir cuatro pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien, métele 4 goles a la Argentina al menos. Y si en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Y las personas que dan más de lo que reciben a sus hijos, a su familia, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar, que es sinónimo de felicidad. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar, sintiendo este bienestar, que es sinónimo de felicidad, porque dimos lo mejor de nosotros todos los días a la sociedad y eso nos hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquemos el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya está lleno Almoloya de Juárez. Y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, yo creo que la diferencia entre los empresarios y nuestra manera de ser en México con la del país de mis padres está en el primer punto del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el sistema educativo nacional de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que solo damos educación de conocimientos. Lo que nos hace falta es dar educación de valores, educación formativa. Por ejemplo, en las escuelas japonesas no hay gente que haga el aseo. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, como lo hacemos también en el Liceo Mexicano Japonés aquí en México. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear la escoba, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua, porque, señores, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean cómo educamos en nuestras escuelas.
a los chicos que más mal se han portado en la hora de recreo, que fueron Felipe, Ebrad y Enrique, la maestra les dice, ahora de castigo me van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es de gente mala. Y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques. Cuando debemos de enseñar a nuestra juventud, a nuestros trabajadores, a nuestros hijos, que la virtud más noble que debe tener el ser humano es la limpieza. También, hablando del tiempo, se les enseña que cuando nosotros nacimos, cuando ustedes nacieron, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de medio millón, pero no de medio millón de dólares ni medio millón de pesos. Nos abrieron un cuentón de medio millón de horas vida y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas. Y el día de hoy nada más tiene 24 horas, los cuales debemos siempre de invertir, trabajando, estudiando, leyendo, como nos hace falta leer, observar y cuestionar. Y la vida es muy sabia, va a premiar con muy buenos dividendos a aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel y nos va a cobrar muy fuertes intereses a aquellas personas que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. Así se dice cuando se habla de la limpieza. Yo me meto en Honduras. Yo creo que estuvo muteado el micrófono. Repitamos nuevamente. ¿Qué opina de estas experiencias de este hombre que habla de esas cuatro etapas donde el ser humano comienza a desarrollar y son fundamentales para el desarrollo social? A ver, Tomás. Sí, es importante y está visto y lo que usted incita a que hablemos de él, pero nosotros queremos complementar lo que él dice y quiero invitarlo aquí a Daniel, que es parte de este panel, para que vayamos siguiendo él con sus opiniones, indudablemente, esta situación, ¿verdad? Un consejo más para tener salud mental: medita. Esto entrena al cerebro a lidiar con situaciones estresantes. Esto que está de moda, esto es el estrés, ¿no? Además es una buena estrategia de relajación y de autoconocimiento, y nos permite centrarnos en el presente y en lo que es importante, focalizando nuestra atención en la aceptación de lo que nos rodea. Daniel, yo por ejemplo no me agradan mucho estos aparatos, ¿no? Porque será pues que yo soy del tranvía y vino tinto. Pero ¿qué es lo que sacarle? ¿Qué no le gusta esto? Sí, estoy hablando de todos estos adminículos electrónicos. Pero podemos sacarle provecho. Muy buen provecho. En la web, en el YouTube, en el Face. En el Face, ¿no? Yo estoy como los muchachos ya modernizados, Face. Podemos ver y bajar estas lecciones de meditación, ¿verdad? De yoga. Todas estas situaciones que al verlas allí, porque no necesitamos, pues muchos no podrán ir a un centro a hacer yoga, ¿verdad? Pero sí pueden verla en el teléfono. Sí pueden verla también en la computadora, ¿verdad? Y entonces sacarle provecho para nuestra salud mental a estas situaciones en la meditación. A eso era lo que quiero, pues, su humilde opinión, ¿no? Sino su enorme opinión, Daniel. A ver, sí, yo lo que veo es que creo que estamos usando mal estos aparatos, ¿no? Lo usamos como un diversivo. O sea, estamos en algún lugar. De pronto hasta lugares importantes, que yo veo que la gente va a un restaurante a cenar o almorzar, y veo que están más preocupados del teléfono que de la compañía que tienen al frente, y así por todos lados.
es como que un embrutecimiento que viene en pulgadas, digo yo en una de mis poesías nuevas que voy a sacar el próximo año, y casualmente comienza así: el embrutecimiento se mide en pulgadas, porque hay el iPhone de tantas pulgadas, el otro de tantas pulgadas, el mío es más grande, el mío es más pequeño. Pero a lo que yo iba es que casualmente se le podría sacar mucho provecho a este tipo de tecnología, ¿no? El internet es tan amplio y, como dice Walter, podemos utilizarlo positivamente investigando. Yo sé que es un poco, no sé, a veces como que es jalar en el mar, pero aprovechemos esta tecnología que tenemos en las manos, no solamente para ver las fotos del vecino, no solamente para ver tonterías, utilicémoslas para cosas positivas. Y una cosa positiva puede ser, como dice Walter, investigar. ¿Sabes que se me acaba de escapar la idea de lo que estaba diciendo? Rebobine, como dice. Haga cerebro, como decía mi tiempo, cuando yo era joven. Ya me acordé que tú hablaste de yoga, ¿no? Claro. Entonces, sí. Por ejemplo, una de las cosas que tiene Walter ahí apuntadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, es posible. No quiere ir a un centro de yoga. Primero, digamos que es el yoga. El yoga son ejercicios en que hay una. Se trata de llegar a una comunión entre la mente y el cuerpo a través de la respiración y de la meditación. Yo no creía mucho en esto hasta que lo practiqué hace algunos años. Fui a un cursito de yoga cuando vivía allá en Italia. Y créeme que era algo fantástico, este asunto de la meditación, del encontrarse con uno mismo. Me acuerdo que el maestro que teníamos ahí era una persona súper, se lo veía, era como que flotaba, no caminaba, flotaba. Y eso que tenía un problema con su pierna, tenía un problema bien serio con su pierna, pero era una persona. Entonces él nos llevaba en estos pasos del yoga. Y nos ayudó, al menos me ayudó a mí a comprender. También tengo otra amiga que hace, y otro amigo que hace yoga ya de forma muy intensa. Y me ayudó a comprender que las posiciones difíciles del yoga, inicialmente difíciles porque no son tan normales, en el sentido de que no las hacemos todos los días. Pero yo decía, ¿a qué se debe estas posiciones con el asunto del pensamiento? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si en una posición de esas puedes lograr entrar en un estado de meditación, o sea, imagínate, logras como una armonía general con el cuerpo. Entonces yo decía, ok, no puedo irme a un curso porque me queda lejos, porque no tengo el dinero, pero de pronto tengo el celular. Puedo entrar a investigar primero qué es, y obviamente, si me agrada, puedo comenzar a practicar los ejercicios en casa. ¿Ya? Y practicando los ejercicios en casa, de pronto vamos a lograr llegar a esto que se desea con el yoga, ¿no? Relajamiento, salud mental, obviamente. Y eso sí, estos ejercicios, si los acompañamos con una musiquita de esas medios orientales, esotéricas, créanme que realmente funciona. Lo digo por la experiencia, no lo estoy diciendo porque me lo estoy inventando, lo digo por la experiencia. Daniel, y mientras tú discurrías, se me iluminó la lámpara también. Fíjate, Daniel, que muchos de nuestro grupo etario, yo soy bastante añoso ya, tienen dificultades para ir de un sitio a otro. Pero con un aparato de esto en sus manos y en su hogar, pudiera pues hacer yoga. Y ya no tiene el pretexto, es que no puedo salir, es que si no me lleva mi hija, es que si no me lleva mi hijo, es que. Es que, por favor, dígale a un pariente suyo, porque aquí hay otra cuestión. Hay personas que tienen de 2 a 3 celulares. Según la estadística, aquí hay, en nuestro Ecuador, hay una cantidad de celulares que duplica la cantidad de personas que somos en el Ecuador. Así que le preste un aparatito de estos. Sé que hay 30 millones de celulares en Ecuador. Sí. No sé si ustedes me puedan dar un espacio para dar unos saludos a las personas que están en la sintonía. Sí, señor, le damos el espacio y gracias a los que están en nuestra sintonía. Saludos para doña Fanny Leonor Chonillo Cruz, que está en la sintonía. Para Rosa Ayala, que también ya está en la sintonía aquí en Un Café con
La tercera. Oye, como que se libera Tomás, sí, cada vez que va a hacer un saludo. Es así como, tengo ganas de decir, tengo ganas de saludar, pero hace rato, pero tiene que contenerse y de repente. Está parece como el genio de la metido en la lámpara o metido en la botella. Y apenas la hace un chum. Bueno, señor director, permítame liberar un poco esas emociones y que realmente esto siempre nos conlleva a una situación, ¿no? Y creo que ¿por qué es necesaria la salud mental y trabajo en equipo? ¿Y qué significa trabajar en equipo y en salud mental? Y eso lo toma luego, no sé si del video que vamos a ver, que es un video divertido, pero que llama mucho la atención en el por qué trabajar en equipo y tener una especie de, mejor dicho, tener la organización y organizar también en salud mental. ¿Qué opinan? Sí, sí, opino, pero déjenme leer el cuarto punto, sí. Adelante. El cuarto punto de estos son recomendaciones para tener una salud mental. Dice, ten una lista de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto te permitirá tener metas y saber qué camino seguir. Proporciona estructura y sentido a la vida. Y a alguien añoso como yo va a decir, ¿por qué voy a tener ahora hacer esto de objetivos a corto, mediano y largo plazo? Entonces yo le digo, piense como Steve Jobs. Insulina está pidiendo saludos, que lo saluden. Dice, después saludas a Insulina, por Dios, me hace equivocar usted. Entonces piense como Steve Jobs, mírese en el espejo y diga, si este fuera el último día de mi vida, lo que voy a estar haciendo hoy día es importante, y entonces cambie sus prioridades. Un saludo a doña Isolina, a Isolina Vera Valverde, allá en su alcázar, ¿de dónde? ¿Dónde? De la Alborada. Así que, como decía Daniel, antes éramos 5, ahora estamos 3. Y claro, yo le decía hace un ratito al señor director, que estaba, me acordaba yo antes de que tú llegaras, de el tango ese Tiempos Viejos, ¿no? Hay una partecita que dice, solo tú y yo quedamos hermanos. Pero ya no, ya tenemos una agradable compañía. Bueno, pues, y como decía el rey de la cantera, desmándela, pues. Ok, tenemos trabajo en equipo, pingüinos, hormigas y cangrejos. Smarter to travel in groups. Usted acaba de ver un video que llama mucho la atención y que nos compete hablar por qué la organización y salud mental. Imagínense si no hay una organización y no hay salud mental en ese proceso. Estamos ya en Un Café con la Tercera. Al aire, Walter. No, yo le paso la pelota a Daniel. Claro, ahora está en un proceso de organización de Daniel, y que es importantísimo que este video, cuando lo ves, creo que en ese proceso de calificación en el cual se ve inmerso él, ve la importancia del trabajo en equipo y mantener un equilibrio y las diferencias mentales que existen en el proceso de trabajo en equipo. Daniel. De la experiencia ahora. Oye, señor director, si ¿sí se puede bajar un poquito el retorno? Porque como que me distraigo escuchando la...
Ya le bajó el tono. A ver, trabajo en equipo realmente sería lo ideal, poder trabajar siempre en equipo, pero es una de las cosas más difíciles, quien creyera. Es una de las cosas más difíciles porque no estoy hablando de algo lúdico, estoy hablando ya realmente de un trabajo serio. Es una de las cosas más difíciles porque cada persona tiene como que necesidad de reafirmar sus individualidades, ¿ya? Entonces, el verdadero líder, en este caso, porque siempre se habla del verdadero líder, de cómo es hecho el líder, y a veces son es más palabras de relleno que la realidad. El verdadero líder es el que logra, en este caso, hacer que todas esas individualidades pasen a un segundo plano por un objetivo específico, ¿no? Y realmente, en este momento que estamos en un proceso en lugar donde yo trabajo, un proceso importante en que vamos a ser medidos, en que vamos a ser testados por gente experta, nos hemos dado cuenta que, al menos yo me he dado cuenta, de pronto me equivoco, ¿no? Yo no soy, por si acaso, el gurú de nada, pero me he dado cuenta que trabajar en equipo realmente es muy difícil, casualmente, por este asunto de la individualidad, y cada uno piensa que tiene que ser como él dice. ¿El complejo del poder? No sé, es complejo de algo seguramente. Porque sí, poder. Yo he visto salir en este proceso unas cosas que realmente digo, o sea, ¿por qué esta negatividad? No se va a poder por esto, porque me falta lo de aquí. Pero no logramos ver cuál debe ser el aporte individual para el proceso. No nos importa el aporte individual. O sea, hago resistencia en vez de decir, ok, no se va a poder porque falta esto, pero mi parte la hago, y de pronto viene un buen resultado. Por eso digo, es bien difícil, pero una vez que logras vencer esta resistencia inicial y logras trabajar en equipo realmente, yo pienso que se consiguen mejores cosas que por el lado individual. Daniel, mientras hablas me haces acordar de algo. El Ecuador tiene en el deporte verdaderos astros. Acordémonos de Andrés Gómez. En su tiempo estaba pues entre los 10 mejores tenistas del mundo. ¿Pero qué hacía? Llegó al número 4, si sabes. Sí. Andrés Gómez practicaba ¿qué? Un deporte individual. Por ahí tenemos también otros en el deporte. Jefferson Pérez. ¿Quién? Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, sí señor. Ese señor, ¿y qué hacía? Un deporte individual. Y por ahí tenemos también a otro que fue 5 veces campeón de San Silvestre. Rolando Vera. Lo querían derrotar porque y le cambiaron La ruta para ver si así le podían ganar. Los brasileros tenían un tal Diamantino que tenían que inclinarse finalmente al ver que este hombre, hagan lo que hagan, pongan a la hora que pusieran, porque la carrera primero se desarrollaba a partir de las 12 de la noche, porque del 31 de diciembre, porque el 1 de enero, según pues la tradición, el calendario católico es el día de San Silvestre, el 1 de enero. Se lo pusieron al mediodía, en fin. Y este caballero no siguió yendo porque él quería que le pagaran tanto como le pagaban a los kenianos, por ejemplo, y los brasileros, porque es un periódico, el periódico O Globo, no querían pagarle esa cantidad de dinero. Por allí después salió algún chusco, ¿no? Dice que ya después no lo invitaron porque ¿para qué? Le iban a mandar nomás la medalla porque no había cómo derrotarlo. Y entonces vamos a otra parte. No hemos destacado más así a nivel mundial en los deportes colectivos, Daniel. Walter, no sé si perdón que te interrumpa. Quieras o no quieras, en ese proceso de un resultado individual hay un trabajo también de equipo. Estaba por decirlo, sí. ¿Ah? Porque ese trabajo de equipo hay un entrenador,
hay gente que está midiendo su parte médica, su parte de salud. El resultado es individual, pero hay un trabajo de equipo. Por supuesto, pero el que se lanza a la cancha y al y que lo vea la gente es un solo individuo. Correcto. Y aquí tenemos otras cosas, Tomás. Sí. Apenas en el fútbol, eso que nos apasiona, nos da fiebre, piquiña, coraje, nos da todas las situaciones emocionales. No hemos pues llegado mucho a muy lejos. Apenas hemos clasificado a 3 mundiales. Bueno, y otro equipo, que es Liga de Quito, que sí ha logrado al menos en Sudamérica representarnos. A ver, Liga Deportiva Universitaria de Quito llegó a lo máximo en Sudamérica. Campeón de la Copa de los Libertadores. Sí, señor. Y no hay otro que haya llegado. Barcelona llegó 2 veces. Pero no fue discute. Pero nunca. Vicecampeón no existe. Pero que no existe ese título. Hay campeón, no hay vicecampeón. Oiga, yo me recuerdo hace algunos años que en una de las famosas copas europeas, ya en Europa están los jugadores top, ¿no? Sí, a nivel mundial, porque pueden pagar esos jugadores. Yo me acuerdo que en esa copa europea había un equipito ya que no tenía ninguna estrella de esas superestrellas, que era Grecia. Y no tenía ni en la cantidad de inversión, me creo que era bajísima. Así es, ¿no? Pero Grecia ese año quedó campeón de la Copa Europea porque era un trabajo en equipo desde el entrenador. O sea, fue algo realmente espectacular ver jugar a ese equipo, ¿no? Prácticamente se conocían dónde iba a poner la bola. Se veía la, ahí la pregunta. Perdóname la idea, porque sí. Hay que ir complementándolo, disculpen. Hay trabajo en equipo y salud mental, esa es mi pregunta para el panel. A ver, señor director, yo le solicito, así como los abogados, reformulen su pregunta, por favor. Si en ese trabajo equipo también existe salud mental. Pero por supuesto, pues si Daniel acaba de poner el ejemplo de que hay gente que se resiste a trabajar en equipo. Quiere decir que alguna parte de su psiquis no está funcionando bien y no se da cuenta el enorme logro de lo que van a conseguir trabajando en equipo. Y entonces, en estas situaciones es lo que yo pongo como ejemplo. Por ejemplo, en un equipo de fútbol trabaja un pocotón de gente fuera de la cancha. En los días que previos al partido, que es el domingo, donde el equipo va a demostrar qué ha hecho. Mire, es el caso del Delfín en este momento. Poniéndonos un poco futboleros. Sí, claro, sí, no, es que hay tanta estrella, sin tanto seleccionado, que está trabajando en equipo y está obteniendo excelentes resultados. Ahora, voy a permitirme decir, yo no soy comentarista deportivo, realmente el fútbol me gusta muchísimo, pero ahorita está en un segundo plano en mi preferencia, pero a mí no me escapa el asunto de que el fracaso de la selección, por ejemplo, de la selección ecuatoriana. Yo creo que, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que comencemos así. Para mí el Ecuador nunca fue una potencia futbolística porque, a pesar de tener buenos jugadores, nunca se trabajó en equipo por el simple motivo de que cada uno quería sobresalir específicamente para de pronto ser contratado por un club más grande, ¿no? Entonces cogía la bola uno por ahí, o al menos así jugábamos de pequeño, me acuerdo, ¿no? Había estos entrenadores de tipo europeo en que realmente juegan a esquemas y todo. Exacto. Pero cogía la bola y el que más se llevaba, el que más driblaba, ese era el mejor. Y a veces reproducimos eso también en nuestro equipo de fútbol. Yo lo he visto algunas veces, de pronto estoy equivocado, pero eso es lo que yo percibo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, eso es lo que pasa. O sea, yo tengo la oportunidad, estoy frente a los reflectores, ¿y para qué voy a trabajar en equipo si yo lo que quiero es que me contraten de pronto en un equipo europeo en que voy a ganar muchos miles de dólares? Y a veces eso nos ha llevado a, casualmente, no jugar con un objetivo como selección, como país, y de repente los resultados están a la vista. Porque se puede decir, ¿no? No es que faltó este jugador, porque esa es otra cosa. Somos todos entrenadores cuando estamos afuera, viendo, observando, y tenemos la solución. Pero una vez que llegamos a dirigir algo, nos damos cuenta que tenemos de pronto los mismos errores que tiene otro entrenador.
A ver, y acuérdate. Se acabó el paréntesis futbolístico conmigo, porque de verdad es que no me interesa hablar mucho de fútbol. No, 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 decir, hay cantidades. Tomando ejemplos, claro, porque. Son ejemplos palpables. Es la, sí, palpables. Y porque estos deportes son ilusiones movilizadoras, ¿no? Y entonces, figúrate tú. Dale circo al pueblo. Sí, y pero además se siente felices, ¿no? Y el fútbol es una cosa que. Tremendamente movilizadora. Entonces, claro, tomamos como ejemplo estas situaciones porque el señor director dice si es salud mental, sí, por supuesto. ¿Cuándo? Oiga, un ejemplo, perdón, que lo antes, porque después sí, usted sabe que yo tengo una memoria, voy rumbo al Alzheimer. Yo. Sí. ¿Qué trabajo en equipo tan fabuloso vimos con el desastre que vivimos en Pedernales? Ahí se vio trabajo de equipo, porque ahí nadie estaba pensando en su individualidad. Bueno, uno que otro político por ahí, pero ya eso es infalible. Pero se vio una movilización de todas las personas. Uno aportaba con algo, el otro aportaba con lo de aquí, el otro llevaba las cosas, el otro estaba allá. Pero para mí hubo un ejemplo de trabajo en equipo a nivel nacional. O sea, había un trabajo en equipo y en el trabajo en equipo hay gente que sabía lo que tenía que hacer y hay gente que no sabía y quería hacer y era también un estorbo. Eso es una situación que tiene. Tomás, pero ahí viene una cuestión, ¿no? Los objetivos a conseguir. Claro. Entonces, cuando todos tenemos la idea de cuál es el objetivo, nos movilizamos, ¿verdad? La necesidad moviliza siempre al ser humano y le genera fusión de cohesión en la necesidad. Hoy por ti, mañana por mí. ¿No es mañana por la mañana? Bueno, será otro día. Bueno, entonces hemos puesto algunos ejemplos y hemos tomado lo que está a la mano para poder graficar mejor nuestras ideas. Oye, ¿ahora cómo relacionamos esto con la salud mental? Ya que antes no. Hace un momento no. Yo creo que, ¿cómo lo relacionas con la salud mental? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es de mental connection? Yo creo que todo sujeto siempre en la. Por eso el proceso armónico de la salud es integral, individual, grupal, ambiental. Entonces hay una conexión de equilibrio armónico. Se quedó. ¿Eso es todo su argumento, señor director? Es que se queda callado, entonces ya no sé. Es que, Walter, es necesario que el ser humano se integre socialmente si no se convierte en un autista individualista y que entre en el proceso más psicopático o psicótico. No se integra, no es socialmente sano. Claro. Oiga, sí. Pero a ver, apartamos del ejemplo del asunto de la movilización que hubo, por el asunto del terremoto, ¿no? ¿Cómo eso ayudó a nuestra salud mental? Yo le pregunto a usted, que es psicólogo, señor director. ¿Cómo ayudó eso a nuestra salud mental? Ayudó y también enfermó. Porque no estábamos preparados a recibir, al menos en las personas que iban al lugar, el desastre de una muerte y el comprender las magnitudes de un desastre. Claro, el shock, ¿no? El shock inicial fue fuerte para los que estuvieron. No solo inicial, sino que todavía hay gente en el proceso de reparación que todavía no logra salir de ese shock. Y eso es parte de la salud mental también. Y por eso, aún en los rescatistas se trabaja en la salud mental, porque no pueden estar más de una semana en el lugar donde está un desastre, porque emocionalmente se encuentran bloqueados debido al estrés traumático que genera una acción como esta. Ya, pero digo, a nivel general, a nivel de país, una vez superado el shock, esta cohesión que hubo, este trabajo en equipo que hubo, para mí sí ayudó a la salud mental. Te sentiste mejor como ecuatoriano, te sentiste mejor como persona. ¿Sentiste que en algún momento hubo esta famosa solidaridad humana que se manifiesta tan poco en el día de hoy? Entonces, eso sí fue un ejercicio de salud mental que derivó de un trabajo en equipo. Mire cómo hicimos la conexión. No, es que hay conexión. Es decir, mentes privilegiadas como ustedes fácilmente pueden encontrar una conexión, ¿no? Entonces, yo lo que le digo es lo siguiente, ¿verdad? La interacción entre los seres humanos es una cosa muy superior, ¿verdad? Tomás decía hace un momento, pues, que el que no se integra está psicótico, está por allí y no es parte de la sociedad. Y yo creo que, mire, para eso han hecho esto.
para exacerbar esa parte del ser humano, que sea más individualista, que sea más autista, como dice acá nuestro director, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos es casualmente... Es adormitar la mentalidad y no la integración a la unidad. Exacto. Ahí viene otra cuestión en que yo como que estoy un poco en desacuerdo. Porque al fin y al cabo, ¿esto qué es? Un artefacto. ¿Verdad? Pero que depende del ser humano cómo lo usa. Estamos usando mal. Exactamente. Porque yo soy el que debo usar el artefacto. ¿Para qué? En lugar de estar mandando chismes por las redes sociales. Pero la parte negativa de este elemento es cuando tú en la mesa te sientas y nadie conversa y todos hasta te piden la salsa de tomate por el chat. A ver, Tomás, pero haciéndolo muy exagerado, ¿no? Perdón. A ver. Entremos en lisa ya. Ah, ok. En lisa quiere decir en discusión, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Una discusión agradable. Pero este es el aparato que me manda. ¿O yo soy el que mando sobre el aparato? Lamentablemente te domina en un momento el aparato. Entonces quiere decir que mi mente no está bien ordenada. Entonces ahí viene la salud mental. Mis prioridades no están bien puestas. Oye, esta conversación está convirtiéndose en algo medio de doble sentido. ¿Usted es el que domina el aparato o el aparato es el que lo domina usted? Es que esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que usted dice, y he visto, son ejemplos, ¿verdad? Usted va a cenar con una persona agradable, vamos a decir con su pareja, y su pareja está con el teléfono y usted está con el teléfono. Acabáramos, po. ¿Para qué vamos a juntarnos, po? Si yo digo que tiene sus cosas ventajosas, pero entonces caemos en la parte contraria, en la parte de que si yo no lo tengo a la mano, hay gente que si no lo tiene a la mano se siente como desnudo, ¿verdad? Por eso yo digo, aunque no ha pegado mucho mi idea, porque a lo mejor no está bien graficada, que esta es la generación Lepanto. Decían pues que el ¿cómo se llama? Cervantes tenía un brazo menos, o una parte de un brazo menos, pero la perdió en la batalla de Lepanto. Nosotros por la tecnología tenemos un brazo menos, porque si no tenemos este aparato en la mano, ya nos sentimos desnudos o semidesnudos. Tenemos un brazo menos y algunas hormonas menos también. Bueno, la estadística la estadística nos dice que este momento 2000 personas hemos tenido un alcance de 2000 personas. Qué bueno, estamos bien. Oye, y al ver, sigamos con los puntos, porque veo que tiene como 10 y vamos por el 4 y no sé si nos va a alcanzar. 25 son. Bendito Dios. Voy a leer uno. Venido preparado, Marte, como siempre. Oiga, pero pongámosle algo de música, no sé si, ¿qué opina usted? Música nomás. Si a la final le ponemos la canción que usted pidió esta semana con respecto a doña Mercedes Violeta Sosa. Gran Violeta Parra. Violeta Parra, ¿no? Qué lindo sería, Daniel, volver a los 17. Oye, ¿no? Yo me quedaría en los 35. Sí sabe. Bueno, esa es la edad de los 35. Bueno, nos vamos con Violeta Parra, Volver a los 17. Preséntela, Walter. Bueno, Violeta Parra, hermana de Nicanor Parra. Los Parra son una familia de literatos, ¿no? De gente que tiene mucho sentimiento. Ya pues Nicanor Parra creo que ya tiene muchísimos años ya. Y él vive en una parte de la costa de Chile que llaman el Boulevard de los No Poetas. Figúrese usted esa contradicción. Bueno, doña Violeta es conocida ya por muchas, no solamente por esta canción, es poetisa, falleció ya. Revolucionaria. También creo que estuvo estar ausente de Chile cuando estaba Pinochet. Padre Pinochet. Y entonces, pues, yo creo... Y te cuento una cosa. En Santiago hay unos parques enormes. Y en un festival desarrollado dentro de un parque, una señora... No se aleje del micrófono. Una señora bien veterana, como yo, se subió a la tarima y cantó Volver a los 17. Y desde ahí la recuerdo, la canción. Y la canción es bonita, ¿no? Ok, especialmente vamos con... para los añosos. Ok, preséntela. Pero una presentación como de esas que usted sabe hacerlo, ¿hasta dónde quiere que la presente? Hágalo con ese énfasis de un presentador de televisión, por Dios. Y ahora con ustedes, Violeta Parra, Volver a los 17. Ok.
después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra en su dulce trino. Te tienes peregrinos, libera. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el mundo la hierba, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, un mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve a dar inocentes. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza,
volver a los 17. Esto es Un Café con La Tercera. Okay, lo cogieron fuera de base. Okay. Señor director, diga. Quiero recordarle a los que nos distinguen con la sintonía que nosotros no solamente admiramos a doña Violeta Parra, también admiramos a los artistas en nuestro patio. El próximo sábado le sugiero muy comedidamente que tengamos a Julio Jaramillo en concierto. Hace poco le han dado una distinción, claro, post-mortem, pero que vale la pena recordar, y que sea pues todas las canciones las más distinguidas de don Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Pero todo esto es también, y ahora escúcheme bien, señor director, usted está en voz en off, usted es múltiple acá. Entonces, porque le decía yo, para que ustedes conozcan también, los que nos están sintonizando, que a mi derecha yo tengo un poeta. Entre otras cosas de sus cualidades, este caballero economista, Daniel Cantos Colmon. ¿Su segundo nombre cuál es, Daniel? Milton, como mi papá. Daniel Milton. No rima mucho, pero ahí tuvieron que... La pregunta es, ¿usted sabe que algún presidente de la República, el emperador nombre, no era muy agradable? Claro, le dicen que en realidad el nombre era Milton. Milton. Claro. Porque las mil tonterías que hizo. Perdóname, era una broma de mal gusto. Bueno. No entendimos, es decir, por las mil eso es lo fabuloso cuando por las su humor no solamente es negro, sino de mal gusto también. Por las mil tonterías que hizo. Bueno, Daniel, ya lo presenté. Si se dio cuenta, señor director, presenté yo a Daniel. Ah, okay. Y entonces, no, es tu turno. Tiene que ser como Violeta Parra. Con ustedes, para que ustedes se deleiten, Daniel Cantos Colmon, leyendo. Usted dirá el resto, señor. Sí, a ver, tengo mis manos. Conocí a este señor, así, como decía, hace un par de semanas, un poeta de esos de vieja estampa, pero que escribe, como se puede decir ahora, poesía contemporánea, ¿no? Me acuerdo una vez hablamos de Hugo Mayo, un programa que tuvimos, claro, ¿no? que también fue un poeta muy, muy a la vanguardia para su tiempo, porque en esa época todo el mundo escribía como en rima y seguía. Creo que Hugo Mayo era hermano de José María. Exacto, Ega. Así es. Entonces, conocí a Carlos Lazo hace unos par de semanas, y realmente, entre las anécdotas, miren lo increíble, ha sido un hombre políticamente muy activo. ¿Ah, sí? Y entre las cosas que hizo fue el secuestro del avión, de un avión de Saeta, imagínense, que lo desviaron a Cuba. No sé si usted se acuerda ese famoso episodio cuando secuestraron un avión. Levemente, porque yo era muy pequeño y no le prestaba mucha atención a estas cosas. Fíjese, ¿no? Usted, si usted era muy pequeño, yo casi no había nacido ya. No, pues, ya. 1971, imagínense. En el año 1971. Sí, me recuerdo aquello, en los tiempos en que estaba caliente todo este exacto, asunto relacionado con América. La Guerra Fría. Bueno, él fue uno de los participantes en ese secuestro. ¿Ah, sí? Entonces, es como increíble encontrarse con un personaje de esto de la historia, que bueno, en ese momento de pronto fue condenado, pero ya a lustros de ese evento, encontrarse con un personaje de estos, motivado realmente por un motivo, no delincuencial, sino por un motivo realmente de ideología, de pretender una de las cosas mejores en el país, y a través de estas acciones llamar la atención. Entonces, realmente es simpático encontrarse con estos personajes, ¿no? Entonces, este personaje me dio su librito, el último que ha hecho, Época de Lluvias, se llama. Y aquí hay un par de poemas que me gustaría de pronto poder hacerle llegar, sí, a quien nos escucha. Sí, es que eso es lo que es lo invitado. Porque también estos espacios son para eso, para hacer conocer los valores que tenemos, además de los valores que hacemos ver Violeta Parra, Mercedes Sosa. Decir, ¿sabes qué, gente? También tenemos personajes súper valiosos aquí, solo que a veces nunca se es profeta en su tierra, como quien dice. Aunque Carlos Lazo tiene un buen currículum, digamos, en la parte de la literatura, ¿no?
Entonces, vamos a... Y visto que esta es una poesía que va de acorde con nuestro programa, porque siempre estamos hablando de que recordar es volver a vivir, de los tiempos pasados y toda la cuestión, esta es una poesía que se llama La Ciudad, y desde el punto de vista yo interpreto, otro puede interpretar a su forma, porque la poesía es eso, a las finales, él hace una especie de melancolía con una ciudad que fue y que ya no es más, ¿no? Entonces dice así este poema que se llama La Ciudad, de Carlos Lazo Cuevas. La ciudad creció abismalmente, se hizo extraña, como una mariposa ecléctica. Te fue dócil y familiar al comienzo. En el principio de los tiempos era el aire. Las rosas crecían en los parques donde jugabas, a la salida de la escuela. El tiempo aún era grato. En el verano, la mañana era un camino hacia la realidad del sueño. Todo era pacífico en el agazapado torbellino que aguardaba su fiesta. Existía el amor como un presentimiento, una revancha cotidiana en el imaginario aún latente. Presentías la paz, pero sobrevino el hielo. Y todo oscureció como una maldición pecaminosa. En el principio, el aire era limpio y olía a bosques pródigos. El mar, un amigo que se aparecía entusiasta. La arena, una sinfonía de pasos felices. ¿Recuerdas la ciudad que desapareció? Algunos tramos aún se le parecen. ¿Piensas que la lluvia no te avisó? Debió advertirte de la brutalidad de la ráfaga. No presentiste la llegada del asesino. Luego vino la sangre, la guerra, el pánico. Un campo de cadáveres era la vida. Todo el mundo aprendió a caminar entre las sombras. Así pasó el tiempo necesario. Predestinación del agua en el advenimiento del maleficio. En el principio de los tiempos era la paz. Luego fue el vértigo terrorífico de la nada. Se derramó el veneno indetenible. Creciste, cambiaste de color y viste otras ciudades que ya tampoco existen. En algunas esquinas fuiste feliz. Es un poema bellísimo, super intenso. Super bellísimo, intenso. ¿Qué bellísimo. ¿Qué tenía usted listos los aplausos? Pam para pam. A ver, yo ya no pude ponerle la fanfarria, así que tranquilo. Algo, ya para la próxima tendré la fanfarria a Walter. Vaya, ya. Pero eso de la fanfarria, de que comenzamos los aplausos. La está prometiendo. Claro, que señor, sí, lo olvida. También el Alzheimer lo está atacando. Está en franco deterioro también. Te quiero decir algo, Daniel. Yo admiro en los poetas, en la gente que compone cuestiones literarias, cómo con palabras sencillas pueden hacer una alegoría, un dibujo. Las mismas palabras que uso yo. La diferencia está en que yo no puedo engarzarlas de tal modo que se conviertan en un momento determinado en una idea luminosa, armónica, con rima. Casualmente, eso es lo que, por ejemplo, la palabra existía, la usamos siempre. Sí. Amor, usamos siempre. Por supuesto. Presentimiento, usamos siempre. Por supuesto. Pero cuando usted ya arma, existía el amor como un presentimiento. O sea, es una cuestión que créame que es increíble. Sí, por eso que yo te digo, a mí me gusta. El inconsciente dinámico comenzó a hablar ahí. Principio sí, señor, placer y principio realidad. Señor director, fíjese usted. A mí me encanta declamar. Y en un tiempo yo no decía que era declamador. Algún tiempo anduve de un lado para otro declamando. Lo importante es que sea que declamador y no reclamador. Que era reclamador, justamente. Reclamaba a través de mis intervenciones. Es reclamación. Reclamaba yo mejores días para la patria. Y me gustaba mucho recitar un poema que se llama de Euler Granda. Un poema llamado algo así como Así lo quisiste, ya también me está atacando él. Y claro, recito mal, por supuesto, pero yo recito, ¿no? Y hay gente que me
que me puede soportar. Y siempre me he preguntado eso, lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que con palabras tan sencillas pueden los poetas? Euler Granda, por ejemplo, todavía vivirá, era psiquiatra y compuso un poema y decía cosas así como: hoy mataron a Juan el Guasicama. ¿Quién es un Guasicama? En la sierra, un Guasicama es un sirviente, un hombre de servicio de casa, ¿no? Bueno, ya me estoy yo también tratando de... Usted está siendo poeta, ¿eh? Está bien. Pero para eso... Discúlpeme, antes... señor director, estamos reunidos entre... No, yo sé, está poeta, acá está el disidente, porque ya no se mezcla y es preferible estar en voz en off. Tenemos a Víctor Heredia con una canción llamando Sobreviviendo, antes de llegar a la finalización de la programación. Mire, señor, yo lo presento en los más, porque ya no hay un principio igual. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Thank you.
Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. 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 Heredia. Walter, ¿está ya? Dele. Ya nos tenemos que despedir. Todavía no, maestro. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? No, ya nos queda 2 minutos, pero ya, hágalo. Bueno, decir, pero sentemos. Caso, la idea es centrar la idea hacia dónde hemos querido ir en la construcción de esta programación hoy día en Un Café con la Tercera. Bueno, es decir, la idea nuestra siempre es servir a la comunidad desde algunos ángulos. Desde canciones recordatorias, desde poemas dichos acá por Daniel Cantos, que el poema que recitó no es de él, sino de un amigo, pero Daniel tiene lo suyo también. Desde mis ideas un poco viejucas, ¿no? Pero que trata de servirlos a ustedes. Y quiero decirles además que son 25 los consejos. Y que también pueden ustedes entrar, pues ahí, con este aparatito. Pueden entrar a la web, al YouTube, y bajar información sobre estas cuestiones de la salud mental, que es tan importante para los seres humanos, ¿no? Y como se decía antes, mente sana en cuerpo sano. Porque todo es una sola, ¿verdad? Y pues bueno, espero que les haya gustado. La próxima semana seguiremos leyendo estos consejos. Y también, pues, la próxima semana esperamos contar con vuestra sintonía. Y también la próxima semana espero que nos acompañe Daniel también. Y como dice Daniel, hay que reconstruir porque éramos 5. Parece que sí, Daniel piensa, como decían los del grupo Madrugada, 5 como un puño, ¿no? Aquellos 5 poetas guayaquileños, creo, en su totalidad. En todo caso, pues, Dios mediante, estaremos frente a ustedes el próximo día sábado. Daniel, despídase. Y ese monumento está ahí en el Malecón del Salado. Debería ser un punto de encuentro para ir a conocer algo más sobre nuestros valores literarios. Una cosa más quisiera decir de Carlos Lazo. Él fue entre los que se tomó la casona universitaria en demanda de libre ingreso para los bachilleres, que terminó en la masacre del 29 de mayo de 1969. ¡Ah, oh, caramba! O sea, este señor es un personaje realmente. Sí, así y yo es. Y yo me voy a despedir leyendo una poesía, Hágalo, señor. Hacienda Santa Clara se llama la poesía Frenesí del Galope. El caballo lanzado contra el viento,
volando sobre piedras y hojas muertas. Hacienda Santa Clara, velocidad imparable en el regocijo matutino en plena huelga. La mañana escribe cartas que el sol conoce y guarda en su memoria. Larga avenida peligrosa entre los árboles, propicia a la emboscada de la muerte. Pero el día tiene gratos colores y su luz te protege. Hasta la próxima, amigos. Bueno, damos gracias a Dios por habernos permitido esta mañana compartir con todos ustedes la importancia de la salud mental y el trabajo en equipo. Un trabajo en equipo nos lleva a la organización, a la integración, a mantener las normas y los protocolos en la calidad de vida. Agenda familiar. Cuando decimos agenda familiar, que significa que aún en familia, que es el principio básico de una sociedad llena de afecto, de amor y comprensión y ternura, tiene que haber códigos de convivencia que le permitan tan casualmente tener esa salud mental y trabajo en equipo. Una sociedad familiar llena de organización, de amor, comprensión, siempre va a dar un resultado para hacer más grande una comunidad, una sociedad y un país. Nos vemos hasta la próxima en un café con la tercera y también los dejamos a Piero con la guajira latinoamericana. Esto ha sido un café con la tercera. Nos vemos hasta la próxima. ¿Vos estás? Oye, usted nos hace asustar que no. ¿Seguro que estás? Desde México hasta Cuba, desde Cuba hasta Uruguay, de Paraguay a Colombia te asombra, el problema es casi igual. En Perú la plata es pobre y el hambre es muy popular. En Argentina las vacas tienen pasto para tirar. En Brasil los bananeros solo son una postal. En Venezuela el petróleo es misterio nacional. Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, hermano, para poder ser un latinoamericano. Al Salvador, ¿quién lo salva? Santo Domingo está igual. Panamá está preguntando hace rato. ¿Y Torrijos dónde está? En Nicaragua la sangre es la olla popular. Por eso vamos a juntar. Vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos. Bolivia y Chile se juntan
pero el cobre no aparece, che. En Ecuador el asunto cada día está peor. En Honduras se lamenta, ¿hasta cuándo, mi señor? Vamos a juntar, vamos a juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos. Con Poxipol no se pega el cuerpo del que murió. Costa Rica es costa pobre, Guatemala es Guatepeor. Y a los yanquis y a los rusos no sé quién los eligió. Por eso vamos a juntar, ser verdaderamente hermanos. Latinoamérica unida tiene fuerza natural. La alegría no es delito, ni la paz calamidad. Queremos sentirnos juntos y cuidar la alegría.